Mi nombre es Pamela Salazar. Creo que tengo una palabra para definirme y es voluntad, fuerza. Mi discapacidad es de nacimiento. Tengo un diagnóstico de malformaciones congénitas, pie equinovaro, escoliosis, luxación de cadera, acortamiento de la pierna izquierda. Ese es el más difícil para mí porque no me permite caminar. Y ahora estoy utilizando una silla de ruedas y es la primera vez que noté que tengo discapacidad. He tenido que pedir ayuda y eso ha sido lo que más me ha costado, porque es en la discapacidad lo más importante es poder vivir con autonomía. Siempre me enseñaron y me motivaron a no detenerme, a continuar, a ser fuerte, a ser valiente, como dice mi abuela. Siempre me dijo, tienes una discapacidad, pero no te hace menos y como mujer quizá vas a tener muchos más baches que pasar, pero su amor, su cuidado extremo, creo que me hizo la persona y la mujer que soy yo. Nunca es que me mantuvieron en casa, sino más bien siempre trataron de visibilizarme y el que yo pueda relacionarme con otras personas. Creo que tienes que tener una fuerza de voluntad muy fuerte y ahí entra la familia, en apoyarte y hacerte ver al espejo y decir, mira, eres de esta persona y así eres valiosa y estupenda. La sociedad te puede empoderar y los proyectos también, pero depende de ti. De ti, mujer con discapacidad. Desde tu persona nace esa luz que va a iluminar y que te va a definir como persona y, por supuesto, como mujer. Me gusta mucho la comunicación. Me especialicé en comunicación impresa. Te manejo la comunicación de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. Mi trabajo está orientado siempre a visibilizar la discapacidad desde un punto de vista positivo, pero tampoco como idealizado, sino más bien el contar cómo es la vida de las personas con discapacidad. Creo que el transporte público es algo a cambiar, la educación, creo que la educación nos falta muchísimo y la educación es lo que te permite ser y te fortalece, porque una persona educada es una persona libre, pero creo que el cambio radical está en la persona. Porque si la ciudad tiene rampas, pero tu cerebro no tiene esa rampa de accesibilidad, es imposible. Yo creo que la sensibilización y la concienciación frente al otro, frente a lo que tú eres, es el cambio que se necesita. No podemos vivir en un mundo ideal en donde tú vas por la calle y no te miran distinto. Creo que para mí, de niña, eso era lo más difícil, porque por lo regular, cuando iba por la calle, eran los niños los que siempre preguntaban, mami, mírale cómo camina, mami, mira esto. Pero en un punto siempre me indicaron que no me sienta mal, que no haga caso a lo que me decían, o que simplemente me detenga y explique. Y creo que es lo mejor. Creo que esta generación es una generación mucho más inclusiva, porque está viviendo con la diferencia. Y ya no es tan raro el ver una persona en silla de ruedas como antes me sucedía. Ha habido un cambio, yo creo que la sociedad está como más preparada. Para mí es importante que cuando vayan por la calle no me miren. Quiero ser libre sin tener que explicar por qué tengo una discapacidad o por qué estoy en silla. Nosotros tenemos el derecho de ir libres sin tener que dar explicaciones.